Hola, muy buenos días, bienvenidos. Desde Trenquelauquen y para todo el país, estos son nuestros títulos para el día de hoy. Impulso a la actividad vitivinícola. La presidenta firmó un acuerdo para implementar un fondo de financiamiento de la cadena de valor de la uva y el vino y un observatorio de precios. Alimentos diferenciados. Inti lanzó un programa para apuntalar el desarrollo de productos que transformen materias primas en alimentos con valor agregado. Plan Nacional de Riego. Una planta fabricará 800 equipos de riego al año con el objetivo de alcanzar las 4 millones de hectáreas irrigadas en nuestro país. Hoy jueves 15 de enero Pampero TV lleva un mes en la Televisión Pública Nacional y nosotros además vamos a compartir este otro tema. Las fuentes de fósforo que hay no abundan, por lo menos las fuentes industriales o provenientes de rocas. Lo que sí abunda en el caso de nuestro país es que cada vez tenemos más establecimientos estabulados. Tenemos feedlots, tambos, que aunque no estén estabulados, generan en la parte del ordeñe toda una concentración de estiércol, y ese estiércol, también los porcinos, se puede utilizar para fertilizar, y eso es una buena forma de un residuo transformarlo en un insumo. Tenemos una mañana en Trenquelauquen ventosa y donde han descendido las marcas térmicas. En este momento en la ciudad la temperatura es de 16 grados 2 décimas. La sensación térmica de 16 grados, el cielo está nublado y ventoso, la humedad es del 54%, la presión 1009.7 hectopascales, el viento está soplando del sudeste a 13 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 39 kilómetros por hora. Para hoy tenemos una máxima prevista de 33 grados. Y comenzamos ahora a transitar la información. Invierten 80 millones de pesos para avanzar en el Plan Nacional de Riego. El secretario de Agricultura Gabriel Delgado, el jefe de gabinete Jorge Capitanich y representantes de la empresa Valmón Argentina presentaron un programa de inversión por 80 millones de pesos con el objetivo de continuar implementando el Plan Nacional de Riego. La compañía construirá una planta industrial en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que permitirá sustituir importaciones por 120 millones de pesos por año durante el periodo 2016-2019. Se estima que la planta esté inaugurada en junio próximo y que tenga una capacidad de producción de 800 equipos de riego al año. El recurso hídrico es un bien estratégico ligado a la producción de alimentos. En este sentido, las obras de infraestructura para un uso eficiente del agua, la recuperación de hectáreas productivas y la vinculación público-privada son pilares esenciales a la hora de cumplir con las metas del Plan Estratégico Agroalimentario. En la actualidad, la superficie irrigada en la Argentina es de 2.100.000 hectáreas. La meta del plan es superar las 4 millones de hectáreas en los próximos 16 años. Nos vamos ahora al mercado de Hacienda de Liniers. Hoy no hubo ingreso en el mercado. Vamos directamente a las cotizaciones disponibles, las últimas del miércoles 14. En esa ocasión ingresaron 8.644 bovinos y el valor índice del novillo para arrendamiento fue de 14,1 milésima. Los novillos de consumo pagaron de 10 a 17 pesos el kilo, pesados de 15 a 16,50, regulares un máximo de 12 pesos, overos negros de 11 a 15,50 y cruzas hasta 15 pesos con 50 centavos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 12 a 19 pesos, vaquillonas de 10 a 17,20 y terneros de 10 a 20 pesos el kilo. Las vacas buenas cotizaron entre 7 y 15 pesos con 50 centavos, conserva buena entre 8 y 11,50, toros buenos de 9,50 a 14 pesos el kilo. Sugieren utilizar estiércol como fertilizante en la rotación de cultivos porque aporta fósforo al suelo, uno de los elementos que junto con el nitrógeno es el de los que más escasea. Uno puede hablar de una tendencia de caída en los valores de fósforo principalmente, que es uno de los que más preocupa,
Pero bueno, si uno pudiera, vería que hay una caída en la saturación de muchos elementos como calcio, ¿sí? Pero no se debe a este año, sino se debe a una historia agrícola, y además una historia agrícola tal vez por una falta de rotación o algún manejo que no sea tan adecuado para esos suelos. Los precios internacionales aumentan y las fuentes de fósforo que hay no abundan, por lo menos las fuentes industriales o provenientes de rocas. Lo que sí abunda en el caso de nuestro país es que cada vez tenemos más establecimientos estabulados. Tenemos feedlots, tambos, que aunque no estén estabulados, generan en la parte del ordeñe toda una concentración de estiércol. Y ese estiércol, también en los porcinos, se puede utilizar para fertilizar. Y eso es una buena forma de un residuo transformarlo en un insumo que puede ser aplicado, ¿no?, con determinados cuidados en el campo y con importantes réditos para el productor, si hace eso, ese tipo de aplicaciones. Y una cosa muy importante del estiércol es que si uno va a comprar fertilizantes, le van a vender unidades de nitrógeno, fósforo, azufre, o puede ser enriquecido con micronutrientes, pero la materia orgánica es difícil, es prácticamente nula comprarla. O sea, uno no podría ir a comprar a algún lado materia orgánica. La materia orgánica uno la incorpora con el manejo, con las rotaciones. Bueno, cuando uno agrega estiércol, está agregando materia orgánica. Lo que uno debería hacer es, en cierta forma, si hay corrales, hacer limpieza de corrales, compostar ese residuo por lo menos unos meses, y luego, primero, ese trabajo de compostado es, en cierta forma, elimina algunos patógenos, y además se produce una mineralización y además se reduce la cantidad de agua. Se aplica con estercoleras, hay estercoleras de chiquititas, con platos, hasta estercoleras mucho más grandes, transportadas con los tractores y lo desparraman en el campo. Hay gente que hace servicios de eso, o hay empresas grandes que compran los equipos y hacen su distribución, ya sea de los sólidos, pero también en el caso de tambos o en el caso de filtros que tienen el tratamiento de efluentes, se tiran los efluentes en el campo, siempre en forma controlada, porque eso no debería llegar a las napas y poder, en cierta forma, mandar nitratos y fosfatos al agua de bebida. En las rotaciones, si uno va agregando esas cantidades de estiércol, puede obtener ahorros por hectárea de $100, por lo menos en una rotación a 10 años. Y tal vez a fin de esa rotación, gastar lo mismo, pero tener el doble de aplicación en unidades de fósforo. En el año 2007, la relación de créditos para el agro sobre el PBI era del 40,2%. En el año 2013, esa proporción subió hasta el 40,2%, pero al mismo tiempo que aumentaba el acceso al financiamiento para el complejo agropecuario, bajaban los índices de morosidad. Pasaron de 2,5% en el año 2007 al 1,6% en el 2013. Y ahora, mientras seguimos amaneciendo con usted y se prepara para comenzar su jornada, para ir a trabajar o, por qué no, organizarse para las vacaciones, nosotros lo acompañamos con más información. En Colonia del Carmen, en la provincia de Entre Ríos, funciona el almacén de ramos generales Francú. Allí se mantiene la estructura edilicia de principios del siglo XX y además es parte de un circuito de turismo rural. Hola, Olga. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Bienvenidas. Bueno, gracias por recibirnos. Vamos a charlar y tomarnos mate. Dale. Dale, vamos. Contanos, Olga, ¿hace cuánto están viviendo en la zona y hace cuánto están a cargo del almacén? La familia Francú viene en 1907 para construir el almacén. Y desde entonces se queda en la zona, por lo menos alguna parte de la familia. El almacén, digamos, siempre estuvo abierto, siempre en la familia. Sigue funcionando como almacén, porque nosotros nunca en realidad pensamos que íbamos a hacer un atractivo turístico. En realidad nunca tuvimos idea de lo que teníamos. Lo que nos descubren son los chicos de la Oficina de Turismo de Villa Elisa. Ellos conocían el lugar y son ellos los que nos entusiasman a trabajar con turismo. Era el almacén viejo, digamos, ellos lo pusieron en valor. ¿Qué les aportó a ustedes formar parte de este grupo
de entrar en lo que es todo el turismo, porque en principio era un almacén de ramos generales, sí. Y ahora recibir turistas es otra cosa. Sí, 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 va cambiando la actividad, digamos. Y hay que adaptarse a esos cambios, pero el balance es muy positivo. ¿Para el turismo hace cuánto que están? 3 años y algo hace que empezamos con el turismo. Empezamos tímidamente y bueno, y ahora es como que, aparte ya vas tomando confianza, vas agregando cosas. Cuando nosotros empezamos a trabajar con turismo, nosotros no podíamos creer que de pronto nos lleguen 30 personas y haya que preparar meriendas o desayunos y no sabíamos para qué la íbamos a correr, ¿no es cierto?, en un primer momento. No pensábamos que íbamos a trabajar así, ni que el almacén iba a ser tan famoso. Con Silvana, la chica que trabajamos juntas, ella decía, bueno, con que vengan 2-4 personas por semana está bien. Claro. Bueno, el año pasado tuvimos 3.500 personas. Aquel que entra al almacén, ya sea para venir, comer una de las picadas, tomar el té, ¿con qué se encuentra? O sea que es muy normal ver que está la gente del lugar tomándose algo después que trabajó o que viene a hacer las compras, pero queremos conservar eso. No queríamos que el almacén deje de funcionar como almacén. Queríamos el almacén agregándole turismo para seguir conservando ese espíritu que tenía el almacén. Lo que formaba parte del almacén también era el sótano. Bueno, el sótano, imagínate cómo estaba. Así que bueno, nos pusimos manos a la obra. Y es otro lugarcito que perteneció al almacén y que podemos visitar. Si inaugurábamos el sótano, teníamos que tener algo que sea significativo. Eso nos significó otra de las cosas más, hacer una marca nuestra para lanzar los productos que nosotros elaborábamos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que en cuanto a los grupos de turismo, no hay que ser egoístas, no hay que ser mezquinos. Para mí es lo principal. No hay que tener celos con los demás, sino integrarte. Solo no hacemos nada, en el conjunto se puede. Ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un convenio con el sector vitivinícola para crear un fondo de financiamiento y también para reglamentar un observatorio de precios que evite conductas oligopólicas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un convenio con representantes de la industria vitivinícola y anunció la reglamentación del observatorio de precios para ese sector productivo, con el objetivo de evitar conductas abusivas en los precios e impulsar su financiamiento. De acuerdo a fuentes oficiales, la presidenta firmó convenios de colaboración con el fin de evitar potenciales conductas oligopólicas y establecer precios de referencia para proteger también el interés económico de los consumidores. En ese marco se suscribió asimismo un acuerdo de colaboración para la implementación de un fondo de financiamiento de la cadena de valor vitivinícola. El encuentro se realizó en la residencia presidencial de Olivos, donde la jefa de Estado permanece desde los últimos días tras fracturarse el tobillo el 26 de diciembre pasado. Repasamos ahora cotizaciones en el mercado de frutas. Son datos del mercado central. La banana cerró ayer en 7 pesos con 56 centavos el kilo, durazno 12,61 pesos, limón 5 pesos con 93, manzana granny 16 pesos con 1 centavo, manzana red delicious 15 pesos con 51, naranja 2,81 pesos y pera 10 pesos con 11 centavos el kilo. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa en Pampero TV y cuando regresemos... Alimentos Diferenciados lanzan un programa para apuntalar el desarrollo de alimentos beneficiosos para la salud y con alta calidad. También la última en irme siempre. La quiero a morir. Manuela tiene una familia perfecta y una posición económica privilegiada. Hasta que recibe la peor noticia. Su marido la abandona por un amante, con quien escapa llevándose todos los ahorros de la familia. Las puertas se cierran para esta mujer y sus dos hijas y deben mudarse para reiniciar su vida en un barrio popular donde enfrentarán todo de otra manera. Ay, no, 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 si nos vamos a poner con esas cursilerías, por favor, sírvanme un whisky, porque es que esto a palo seco es muy duro. Yo te lo traigo, envidiosa. Tus pasajes, mi amor. ¿Ah?
No, y no me mires con esa cara que no me vas a hacer sentir culpable. La quiero a morir. La novela de la tarde, por Canal 12. Oficios, una serie de cursos cuya finalidad es la de enseñar diferentes trabajos. Oficios, por la nueva televisión pública regional. Canal 12 te informa los horarios de verano. Bien temprano, desde... Vamos, antes de ir al corte, se lanzó por parte del INTI el programa de alimentos diferenciados que buscan aunar productos que sumen tecnología, salud y también calidad para llegar a las góndolas premium de todo el mundo. Los alimentos diferenciados son aquellos que tienen incorporados atributos de valor que ofrecen a la población beneficios para la salud o alternativas de calidad orientadas a satisfacer preferencias y necesidades, mejorando el acceso al mercado. Se agrupan en distintas categorías como alimentos de régimen o dietéticos, alimentos con declaraciones de propiedad nutricionales, alimentos con atributos certificables asociados al producto o al proceso y alimentos funcionales. Como ejemplo, se pueden mencionar alimentos que contribuyen a solucionar ciertos problemas de la salud, como los aptos para celíacos. En el caso de los alimentos funcionales, están los enriquecidos con fibra o con ciertos microorganismos beneficiosos. En la misma línea, existen los alimentos de calidad diferenciada, asociadas al producto en sí o al proceso, es decir, los certificados por origen como el cordero patagónico o por ciertas características de calidad como el jamón argentino. También se puede mencionar las leches con composiciones de ácidos grasos beneficiosos para la salud, como las CLA. Con el objetivo de promover la elaboración de este tipo de alimentos, el INTI lanzó el programa de alimentos diferenciados. La iniciativa busca apuntalar el desarrollo de productos más competitivos en el mercado mundial a través de la incorporación de tecnologías que promuevan la transformación industrial de materias primas en alimentos con valor agregado. Y para continuar con este tema, estamos en comunicación telefónica con el director del Centro de Cereales y Oleaginosas de INTI, que funciona en la ciudad de 9 de Julio, con Nicolás Apro. Buenos días, ingeniero. Le queríamos preguntar cómo funciona este programa y cómo puede hacer una empresa para acercarse al INTI y recibir asistencia tecnológica. Hola, buenos días, Daniela. Bueno, el programa, si bien todos los centros de alimentos que tiene el INTI, carnes, lácteos, cereales y leguminosas y otros centros especializados en distintos lugares del país, viene funcionando hace mucho tiempo. En este sentido, lo que se buscó ahora es aunar en un programa y brindar una asistencia técnica regional, es decir, llegar a todo el país para brindar asistencia técnica al sector PYME, aquel sector que probablemente tenga laboratorios no tan adecuados o no tiene plantas piloto, no tiene personal especializado y poder lograr mayor valor agregado en nuestra producción de alimentos tan importante en nuestro país. Precisamente este parece un programa hecho a medidas de las pymes. ¿Cuáles son las oportunidades o dónde se encuentran los sectores que tienen mayor potencial para desarrollar este tipo de productos? En realidad son muchos los sectores. Nosotros a veces identificamos regiones, no sé, los chacinados de Colonia Carolla, leches o quesos de cabra de distintas zonas del NEA, pimentón, distintos tipos de producciones que luego, por falta de asistencia técnica e innovación, no llegan al mercado nacional o de exportación con la calidad requerida. Esto es justamente la misión del INTI en este proceso de innovación hacia el sector PYME argentino.
Este es un proceso que ya está en marcha. ¿Nos puede dar algún ejemplo de productos que ya se hayan desarrollado y que estén en el mercado en este momento? Bueno, todo lo que es chacinados y carnes, el jamón argentino, con producción diferencial, lácteos con alto CLA, todo esto apunta a que el alimento cada vez más es está relacionado con la salud. Se sabe a nivel mundial que las enfermedades crónicas se generan por una mala alimentación. Entonces, justamente lo que se busca en este caso es, a través del desarrollo y la asistencia técnica al sector, generar mejores tipos de alimentos. Luego están los dietéticos, los productos con alto contenido de fibra, los alimentos para celíacos. Argentina produce alimentos para celíacos, pero no está coordinado, no se ha incorporado mucha innovación. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto. Lo que pasa es que ahora, con este programa, se pretende extenderlo a todo el país y especialmente a las pymes argentinas. Le agradecemos mucho esta comunicación con Pampero TV. Entonces ya le decimos a las pymes, están abiertas las puertas en el INTI para ir a asesorarse y a buscar ayuda. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Nosotros seguimos con más información porque la empresa de lácteos La Familia le compra la leche a los tambos de la región y luego les agrega valor para transformarlas en quesos, en postres y también en dulce de leche. Pero además exportan suero en polvo y desarrollaron un sistema de tratamiento de efluentes que es un modelo en el mundo. Hoy Lácteos La Familia tiene alrededor de 22, 23 empleados, hacemos toda la comercialización directa, trabajamos sobre 13, 15 mil litros de leche según la época del año, hacemos 22 productos nuestros, a la vez somos mayoristas de fiambre y lo distribuimos todo en camiones propios. Nosotros hacemos dulce, manteca, flanes, postres, todos los tipos de queso y de todo se vende. La familia Retorto llegó a Saliqueló en la década del 70. El padre de Gerardo fue maestro quesero en una empresa que cerró con el paso del tiempo, pero su espíritu emprendedor lo llevó a fundar su propia pyme, que en los últimos años vivió un intenso proceso de crecimiento. En este momento estamos en donde comienza el ciclo del suero. Este es el recibo donde estacionan los camiones que le compramos a las fábricas remitentes de suero. Y bueno, el suero se almacena en esos silos que está de ahí atrás. Estos tachos que vende acero inoxidable para lavarle los camiones a nuestros colegas que nos remiten el suero. El suero se mide con un caudalímetro y es almacenado frío y comprado dentro de ciertos requisitos como ser pH, temperatura y bacteriología. Y bueno, y después recién empieza el tratamiento todo de pasteurización y deshidratación del suero adentro de la planta. Nosotros tenemos un rango que recibimos hasta 10 grados 12 según la época del año. Lo importante es el pH y la limpieza bacteriológica que tenga el suero. En invierno esto ha sido aparte todo un gran trabajo porque todas las fábricas tuvieron que invertir un gran dinero en frío. Porque antes el suero era para los chanchos y ahora tiene que ser limpio, frío, desmigado para poder ser comercializado. En esta planta nosotros estamos haciendo alrededor de 12.000 kilos de polvo por día. Estamos arriba de los 200.000 litros de suero, como tal cual sale de la tina de queso. La familia y un grupo de 10 pymes lácteas fueron tomadas como ejemplo por el INTI al convertirse en el primer conglomerado de pequeñas empresas en América Latina en sostener un sistema de tratamiento de efluentes de la leche. Primero, este proceso y esta planta fue para darle solución a un problema de contaminación más que a ganar dinero y nacer, porque bueno, nosotros todas las pymes chicas que conformamos el grupo que estamos secando el suero hoy, teníamos el problema que si lo tiramos teníamos un alto valor contaminante. Las proteínas de suero tienen más valor nutricional, más valor biológico, quiere decir que si vos tomás 100 gramos de leche a 100 gramos de suero, asimilás más cantidad de esos 100 gramos en el suero que la leche, porque la caseína son proteínas que el cuerpo no las asimila. Por eso tanto el valor biológico de las proteínas de suero.
Para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Argentina va a exportar 375.000 toneladas de aceite, esto es 25.000 toneladas más que en la campaña anterior, y significa que va a aumentar su participación en los mercados globales del 4,5% al 5,9%. La Bolsa de Comercio de Santa Fe concluyó que el 65% del trigo del centro-norte de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero resultó de calidad estándar, con tenores proteicos promedio de 10,7% por debajo de la base. A estos resultados se llegó tras analizar unas 7.000 muestras que corresponden a 220.000 toneladas. Si bien hubo zonas con proteínas menores a las señaladas, el gluten de estos trigos resultó aceptable y de buena calidad para panificar. En cierto estadio de la cosecha hubo zonas en el centro de Santa Fe caracterizadas por granos de bajo peso hectolítrico, lo que se traduce en granos que darán bajo rendimiento en harina. En el centro norte de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, los defectos de calidad detectados en el comienzo de la trilla tendieron a desaparecer y la calidad se afirmó, descartando la prevalencia de granos panza blanca con exceso de almidón. En el centro norte de Santa Fe se sembraron 310.000 hectáreas de trigo con un rendimiento promedio de 26 quintales por hectárea, inferior a los 28 quintales por hectárea esperados inicialmente. Y ahora repasamos la cotización en el mercado de cereales. Disponibles soja 2.460 pesos la tonelada, girasol 2.390. Vemos las cotizaciones, la soja cerró en Rosario en 2.445 pesos la tonelada, también se mantuvo en Bahía Blanca en 2.320 pesos. El maíz, 1.010 pesos en Rosario, girasol en el mismo puerto 2.340, Bahía Blanca 2.000 pesos la tonelada. En cuanto a los mercados futuros, la soja finalizó la operatoria de ayer en el mercado de Chicago con subas de hasta 2 dólares por tonelada, luego de operar la mayor parte del día con pérdidas. La demanda sobre los suministros estadounidenses del poroto, junto con algunas compras de oportunidad, lograron revertir las cotizaciones de la oleaginosa que venían golpeadas luego de 2 días consecutivos de bajas. En el mercado término de Buenos Aires, los contratos futuros se mantuvieron estables o con leves subas. Los futuros de maíz cerraron en terreno negativo por segunda rueda consecutiva y llegaron a tocar el mínimo nivel en 5 semanas. El contrato maíz marzo 2015 cerró en Chicago con pérdidas de casi 2 dólares. El mercado de cereal se vio presionado principalmente por ventas técnicas e importantes suministros de etanol informados en Estados Unidos. En el mercado término de Buenos Aires, los contratos a abril cayeron 1 dólar la tonelada. El trigo también cayó por 6ª jornada consecutiva en Chicago debido principalmente a ventas técnicas, a lo que se suman abundantes suministros mundiales del cereal. Vale recordar que el lunes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó las existencias finales del cereal en 196 millones de toneladas. El contrato trigo marzo en Chicago registró una caída de casi 4 dólares la tonelada, mientras que en el mercado a término de Buenos Aires perdió hasta 2 dólares y medio en las primeras posiciones. Nos vamos a una pausa en Pampero TV. Enseguida regresamos. El carnaval para nosotros es una expresión cultural y social muy, muy importante. Todos los argentinos debemos contar a Argentina y que esa Argentina es diferente, es diversa. 14 canales públicos que apuestan por la construcción del primer noticiero federal. Panorama Argentino, sábado a las 12, en Acua Federal. ¿Esta foto fotografiada? Eso es un cantante, una de mis 4 mucamas estuvo ordenando y se ve que quedó afuera. Dámelo, por favor. ¡Basta! Hasta donde puede llegar aquello que fuimos en el pasado y sigue los pasos de su víctima. Todas las voces, todas. American Psycho Volche. Llegamos al final de Pampero TV. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí a las 7. Que tengan un muy buen día.